Y ARM, que estuvo en el grupo de K-pop Tiara, continúa presentando acusaciones muy serias contra su ex esposo. Primero, había hablado de un maltrato gravísimo contra los dos hijos que comparten ambos, y ahora relata lo que habría sido su propio sufrimiento. La artista de 29 años está usando su cuenta de Instagram principalmente para exponer las denuncias. Recordemos que hace unos días había presentado una denuncia en contra de su ex marido que parecía una película de horror. Publicó audios que ella atribuyó a su hijo mayor de casi 4 años y se escuchaba un relato de extrema violencia contra los dos niños. El menor tiene 1 año apenas. Bueno, sobre estos detalles había hecho un video y les dejo el link aquí. Y en esa oportunidad ella había dicho que también había sido víctima de violencia y que pronto iba a exponer todo eso también. Bueno, llegó ese día. La verdad que su carta es larga, así que puntualizaremos las ideas principales. ARM dice que su ex no le pasaba casi dinero, que solo en contadas ocasiones lo hacía y que utilizaba el dinero para manipularla psicológicamente. ARM cuenta un episodio de violencia en donde, en la cama, ella habría sido objeto de golpizas frente a su hijo. Dice que pudo escaparse con el vestido roto, subió unas fotos que según ella corresponderían a ese momento. Se ven rasguños en su rostro y una prenda rota. Cuenta que estaba con moretones en todo el cuerpo, pero que pudo escaparse a lo de su mamá. Dice que su ex luego venía y le pedía perdón, entonces que nunca pudo hacer la denuncia. También introduce a otra persona en la historia, su suegra. Comenta que una vez la suegra la fue a buscar cuando ARM estaba en lo de su mamá. Y cuando la mamá de ARM le cuenta a la suegra que había violencia, bueno, la suegra habría respondido que fue porque ARM se lo merecía. Comenta que fue en ese ínterin cuando participaron del programa de televisión Matrimonio y Divorcio y en un único día bueno, ARM quedó embarazada. Afirma que las cosas no siguieron bien y unas semanas antes del parto del segundo hijo se fue a lo de su mamá porque habían discutido y allí su ex le habría dicho que no hacía falta que ella volviera a su casa. Y a todo esto quedó separada de su hijo mayor. Y a los días tuvo a su segundo hijo sola. Comenta que después de tener al segundo niño, ella empezó a trabajar en una cafetería para mantenerse y después recibió la invitación de su suegra para vivir con ella, también para cuidar al primer hijo. Ella aceptó y pasó meses con su suegra, pero bueno, pudo estar con sus hijos. Y en todo este tiempo, su ex, o sea, el padre de los niños, no habría estado presente. La cuestión es que finalmente, luego de unos 4 meses, salió de lo de su suegra porque ya no aguantaba la situación. Intentó hacer el divorcio, pero según ARM, el ex rehusaba y le decía que si le entregaba a los chicos, le iba a dar el divorcio. Y por eso ella cuenta que aceptó. Es así que queda separada un tiempo de los niños. Y en una de esas visitas con los chicos es cuando ella habría escuchado de su hijo mayor esa descripción de maltrato atroz. Y es en ese momento en que ella realiza la primera denuncia. También cuenta que después de un tiempo de todo esto, conoce a quien sería su novio actual, que la ayuda a recuperarse. Confiesa que en un momento intentó tomar una decisión drástica hacia su propia vida, pero que se salvó gracias a la rápida intervención de su novio. Denuncia que su ex salía a bares nocturnos, que andaba con una mujer. Inclusive el día del parto del segundo hijo, según ARM, él habría estado con otra mujer. Finalmente, dice que los chicos ahora están bien recuperándose y que está haciendo toda esta exposición por los chicos, que ahora su ex la está denunciando por calumnia y que la está tratando de loca, que ella es la abusiva. Pero afirma ella que no se va a detener, sino que va a ir hasta el final. Bueno, destacamos que estas son denuncias que presenta ARM en su cuenta de Instagram. Declaraciones, por cierto, demasiado fuertes y crudas. Pero no es el único problema que ella expuso en su red social. Previamente había dicho que le habían hackeado su celular y que alguien estaba estafando en su nombre. Advierte que tomará acciones legales contra todo el que la difame y esparza rumores infundados. Y ahora subió unas historias en donde invita a quienes fueron estafados a que le escriban para ver cómo remediar este daño.
Bueno, chingos, la verdad que son tremendas acusaciones. Sabemos que el proceso de divorcio está en curso y esperamos que todo se resuelva como corresponde y que la justicia falle de modo correcto. Gracias por estar. Cuídate que eres súper valioso o valiosa. Te quiero. Nos vemos en la próxima. Tashimandayo.